instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Park Edge. En Rockwell, número de la suerte de 121%. Luz y oscuridad, luz y oscuridad. ¿Qué pedo con el brillo de mi compu? Bueno, recordaremos que se aprendió todo esto. El imbécil de Magro, por no creerse que por la suerte de Jan se salvó de los balazos, pues él mismo Tarugo se mató. Ya todos se han alborotado. Bueno, ya es un desmadre aquí, vemos cómo termina esta cosa. A darle duro a donde íbamos. Mafioso de Chicago 2. ¡Tú! ¡Maldito! ¡Vengaré al hermano! Uno de los mafiosos golpea la mesa con las manos y me grita. Lo miro con una mirada sin importancia. El próximo, ¿eres tú? ¿Mi contrincante? Mafioso de Chicago 2. ¡Maldito! Aflojó su agarre en mi mano sobre la mesa y me soltó. Sin embargo, tan pronto como intentó levantar su mano nuevamente, en algún lugar de las patas de la mesa de juego que había aguantado hasta entonces a pesar de todo el movimiento, tal vez porque ya estaba podrida desde el principio, las patas de la enorme mesa de juego se rompieron y se inclinaron para no poder aguantar más. Pobre de la mesa de juego. Mafioso de Chicago 2. Una enorme mesa del tamaño de un auto, mientras hace un sonido como de árboles siendo cortados, se inclina lenta y repentinamente. Y el mafioso debajo de ella grita. Mafioso de Chicago 2. ¿Qué? O sea, ¿le cayó la mesa al mafioso así encima de él? Un segundo idiota, por no poder ver lo que le pasaba a la enorme mesa de juego inclinada, se recarga un poco, provocando que el sonido de la mesa resonara peor que huesos siendo aplastados. Mafioso de Chicago 4. ¿Qué? Mafioso de Chicago 2. El idiota que está debajo de la mesa está siendo empalado en su pecho por la gruesa placa superior de la mesa.
De su boca, la sangre burbujeante sale disparada como una fuente. O sea, en pocas palabras, por una extraña razón, ese mafioso andaba bajo la mesa, quién sabe por qué. No me acuerdo en qué momento se metió bajo la mesa de ese tipo, pero la cuestión es que la mesa ya no resistió más y se le cayó encima. Y como terminó destrozándose, supongo que una de las partes de esa mesa se empaló en el pecho. En pocas palabras, una crucificación. ¡Dios! ¡Se está desmadrando todo esto! Primero el idiota de Magro, ahora un mafioso aquí. ¡Están habiendo muertes! Esto me recuerda a las pelis del Destino Final. Y entonces, pronto deja de moverse. O sea, se murió. Mafioso de Chicago 3. ¿Camillo? ¡Oh, Dios! ¡Qué mafiosos tan lamentables! No sé cuánto desean vivir, y no me importa cuántas cosas hayan tenido que enfrentar con el viento sobre sus hombros. ¿Y qué si es así como termina? Yo veo la sangre teñir el suelo de rojo y negro. Los mafiosos fueron completamente eliminados. ¡Kudarané! ¿Mo, ore to shoubu suru yatsu wa ineu no ka? ¡Ay, qué estupidez! ¿Ya no hay nadie que quiera ser mi contrincante? Mafioso de Chicago 1. ¡Maldito! Mafioso de Chicago 4. ¡No, yo no quiero! Mafioso de Chicago 3. ¡No, yo no quiero seguir con esto! ¡Oye, Dave! ¿Datta ka? ¿Omae wa? ¿Sugi, ore to hatte kureru no wa dare da? Oye, Dave, ¿verdad? ¿Qué hay de ti? ¿A quién enviarás para enfrentarme? ¡Teme! ¡Bastardo! ¡Ay, ay! ¡Soria naize! ¡Ey, ey, ey! Estás siendo demasiado ingenuo. Cuando le dije eso, incliné la cabeza y... ¡Nanda! ¡Ay, qué pedo! Se está yendo la luz. Esto se está poniendo como de casa de terror. ¿Qué pasó? Mafioso de Chicago 3. ¡No! ¿Qué pasa con este hotel tan destartalado? A pesar de que no hace viento afuera, la energía de electricidad está fallando. Todo el alumbrado comienza a parpadear. El sonido de los cables eléctricos saltando hacia el techo resuena. Cuando las lámparas se apagan y se vuelven negras, chispas de luces caen en un hedor chamuscado. El Ernesto dice: ¡Ey! ¿Realmente esto está bien? ¡Cambio! ¡Por Dios! Mira, él se mengó su dios. ¡Mosaka! No será que... Creo que Idan se ha dado cuenta de algo, pero no sé de qué. Bajo una iluminación menos fiable que una bombilla desnuda en el centro de la ciudad, los chicos de Chicago, frente a mí, de cintura redonda, andrajosos y descuidados... Mafioso de Chicago 4. ¡Maldita sea! ¡Debe de ser una broma! Cuando uno de los mafiosos dirige su mirada hacia mí, en ella había una mezcla de odio y miedo. Tal y como estaban las cosas, comenzaron a correr hacia el ascensor. Se les aguado, se les hizo así. Mafiosa de Chicago 4. ¡Mierda! ¡No puedo seguir permaneciendo en un lugar como este! ¡Regresaría a Chicago! Mafiosa
hasta tres. Yo también. Aquí hasta uno. ¡Ey! ¡Esperen! ¡No pueden hacer algo así! Sin embargo, cuando el primero comenzó a correr, empezó otro y otro, hasta ya no detenerse. Había unas 20 personas en este salón desde el principio. Con tan solo dos personas muertas y un pequeño corte de energía, bastó para que todos comenzaran a buscar un lugar al cual escapar, como si se trataran de ratones. ¡Tienen dignidad como mafiosos estos cabrones! Mafiosa de Chicago 4. ¡Ey! ¡Abre la puerta del ascensor! Mafiosa 3. ¡Maldita sea! ¡Date prisa! ¡Oy! ¡Chamado Tony! ¡Y el ascensor! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡No se los permito! Mafiosa 3. ¡Jefe! ¡Usted también escape! ¡Si continúa en este lugar será asesinado por él! ¡Él es el dios de la muerte! ¡Es un demonio! Mafioso 1. ¡Deténganse, bola de basuras! ¡Ya paren! ¡Qué montón de mafiosos tan ruidosos! ¡Todos en pánico y el John aquí está bien pinche relajado! ¡Ya, puto amo! Los chicos, aparte de los pocos que se detuvieron, aquellos mafiosos que suelen intimidar a las personas decentes estaban empujándose frente al ascensor. Los mafiosos que estaban mirando a la espera del ascensor fueron empujados, y cuando la caja de acero llamada ascensor se abrió, mafioso 4. ¡Muévanse! ¡Yo voy primero! Mafioso 3. ¡Maldita sea! ¡Bájense! ¡Bastardos! ¡Voy yo! ¿Por qué están tan apresurados estos bastardos? ¿Soy el Boogeyman o qué? Todos los bastardos no paran de gritarme que soy un maldito loco, mientras que se alejan de mí como si pensara que fuera a comérmelos. Nota, eso de Boogeyman, literalmente busqué la traducción porque es una palabra en inglés, parece que es hombre de saco. No estoy segura, pero creo que tiene que ver con una leyenda urbana en Estados Unidos sobre un hombre de saco. Pero no entiendo muy bien la verdad. Déjamelo así como el Boogeyman ya. Si quieren matarme, entonces deberían darse prisa y hacerlo. Si quieren huir, entonces háganlo. Si quieren dejarme en paz, entonces... ¡Miñasa, otsuite! ¡Denki wa sugu ni fukyu sasemasu kara! ¡Todos, por favor, cálmense! ¡Haré que la energía eléctrica se reponga de alguna manera! Mafioso 4. ¡Jódete, Jesús! ¡Ah, Dios! ¡No puedo seguir estando cerca de alguien como él! ¡Yo lo dejo! ¿Por qué siempre meten a Jesús en esto? Mafioso 3. ¡Ey! ¡Tú, maldito bastardo loco de Rockwell! ¡Déjanos también en paz! ¡Sono! Intentando alejarse del descuidado Dave, los mafiosos de Chicago se precipitan hacia el ascensor. Obviamente, el número de personas ha aumentado. Mafioso 3. ¡Es inútil! ¡No puedo seguir aquí! Mafioso 4. ¡Baja ya! Mafioso 3. ¡Cállate y piérdete, o si no te mataré! Los mafiosos rodeaban desesperados las puertas del ascensor. Puedo oír el chirrido de la caja de acero y sus cables. ¡Qué estupidez! Doy unos pasos hacia donde estaban esos bastardos. Mafioso de Chicago 3. Mafioso 4. ¡Rápido! ¡Date prisa a hacerlo funcionar! ¿Nanda? ¿Ore wa omocha ni shite asobun ja ne no ka yo? ¿Qué pasa? ¿Ya no tienen la intención de seguir tratándome como un juguete? Mafioso 3. ¡Date prisa!
Justo en ese momento, algunos mafiosos comenzaron a presionar desesperados los botones de operación del ascensor, estando finalmente ya dentro de este. Mafioso 3. ¡Ey! ¡Date prisa y baja! Mafioso 4. ¡Oye! ¡Yo todavía no subo! La puerta del ascensor se cierra. El hombre que no ocupó del todo en el ascensor quedó atrapado entre las puertas que se acercaban como tijeras por ambos lados para cerrarse. Y entonces... ya sabrán qué pasará. Prácticamente esto. No, recuerda la escena de una peli. Prácticamente si se quedó a medio meter en el elevador, cuando el elevador baje, pues va a haber una masacre y va a caer un tercero. Y si digo, ¿qué diablos les pasó aquí? O sea, ya ni siquiera les está haciendo algo y ya se escamaron. O sea, ¿qué pido? ¿Qué se me hace que se espantaron por la suerte que tiene Jan? Y ahora ya lo agarran de loco por eso. Gente con envidia. Pero no, viendo el lado positivo, realmente la suerte de Jan aquí fue exagerada. Nunca se había mostrado una suerte tan exagerada en el primer juego de Lucky Dog. No sé si porque el valor de la suerte estamos más de 100%, pero realmente la suerte de Jan aquí fue acérrima. Pero acérrima, no sé ni qué decir. Bueno, cachorrita, la vamos a dejar hasta acá. Me despido. Siempre que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima para ver qué sucede con estos cobardes. ¡Ya! ¡Mátane! ¡Ay! ¿Qué es eso que se asomó? Se me fue la inspiración. ¡Va de nuevo! ¡Mátane!